Benjamín, usted sí es mucho hijo de puta, ¿no? ¿Cómo va a ser tan mal parido y no contarme? Es que mi hermana sí me decía que cómo me iba a casar con semejante pedazo de mierda que es usted, que se come tan cuanta hijo de puta se le atraviesa por la jeta y aquí en la casa no se le para, ¿ah? Más bien, ¿por qué no se va y nos deja todos en paz? Váyase donde su mamita, a ver si esa vieja loca alcahueta le aguanta todas esas zorras asquerosas. ¡Me meto con su mamá o con quien me dé la puta gana! ¿Me entiende? Váyase debajo de las enaguas de su mamita a ver que ella se la aguanta hasta los pedos. Y, ¡que se calle, Benjamín! Y usted me vuelve a levantar la mano en su hijo de puta vida y yo lo mato, ¿me entiende? Y sépalo bien, ya saqué una boleta por lesiones personales. Y claro, despreocúpese, fresquese, mijo, que usted va a volver a ser libre como el perro asqueroso y chandoso que es, porque estoy adelantando los papeles para el divorcio, ¿me entiende? Va a arrepentir toda su malparida hijo de puta vida porque lo voy a dejar en la cochina calle a ver si aprende a respetarme. ¿Sabe qué, Benjamín? ¡Púdrase, papito!